mi hija, tiene 12 añitos, no la veo desde hace año y medio, que vine acá a Chile. Y la voy a traer ahorita de vacaciones para que venga a estar conmigo. Mi hija se llama Karen Juliana Saavedra, llevo 2 años. 2 años llevo aquí en Chile, ya trabajando, juiciosa. Es dura la prueba, pero hay que seguir. Tengo una estabilidad laboral, económica y emocional. Este es el segundo vuelo porque el primero no pudo viajar. Tuvo un documento que le faltó y no la dejaron salir del país. Y ese ya es el segundo, ya el intento de como se dice, el segundo intento para poderla traer. Ahí está mi familia chilena. Mi esposo, la tía Ana, Cami y ya. Está nerviosa, con ansiosa. Y nosotros estábamos esperándola hace tiempo. ¿Hace un mes más o menos? Sí. Entonces hoy se nos ocurrió todo esto, esperarla. Ellos vienen de Rancagua y ella está ansiosa. Y estamos ansiosos todos igual nosotros. Ya arribó, pero como viene recomendada, en este momento está con la zapata. Tiene que hacerle el proceso de migración y ahí viene saliendo. Yo creo que ya viene por ahí. Yo elegí Chile por recomendación de amigas. Entonces, al escuchar de que mis amigas me decían, está bien, hasta en este momento Chile es un buen país, aprecia el trabajo del extranjero, aprovecha, vente, tomé la decisión de arrancar. No me arrepiento de haber tomado la decisión porque fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida. Siento de que el proyecto de vida mío lo puedo hacer acá. Va a conocer a Carlos, que actualmente es mi pareja, y él también es ansioso de conocer su hija de 12 años y ella ansiosa de conocerlo a él, porque han hecho contacto por vía teléfono todo el tiempo y se han caído súper bien. Entonces la idea es que ellos también se traten de llevar bien mutuamente, tratar de entender de que ya tenemos acá una familia. Tenerla a mi lado, despertar al lado de ella, despacharla a su colegio, tener todos los momentos como una madre debe tener con sus hijos, que de mucha valentía uno alejarse de su hijo. Me ha costado mucho. Llegó sin ninguna novedad, todo bien y ya, a disfrutar de ella como me lo merezco y como ella se lo merece, tener a su mamá cerca. Sí. Ay, no, gracias a Dios ya estoy al lado de ella y a disfrutarla mucho.